Bueno, como os estaba diciendo, hoy es la tercera conferencia del ciclo La cerámica como arte. Ya sabéis que comenzamos en el mes de octubre, hubo en octubre conferencia, en noviembre también, y hoy reanudamos el ciclo con la tercera conferencia. Para ello contamos de nuevo con la presencia de Fina Collado, le damos la bienvenida y agradecemos igual que siempre su colaboración desinteresada en la programación de todo este ciclo de cerámica y el trabajo y el esfuerzo que ella realiza para esto. Todos creo que ya conocéis a Fina Collado, porque ya son varias las conferencias y varias las veces que la he presentado, pero bueno, ya sabéis que ella estudió cerámica, se diplomó en cerámica por la Escuela de Cerámica de la Moncloa, es licenciada en Historia del Arte, ahora mismo acaba de decir en las cámaras que su pasión por la cerámica se inicia un poco en su estancia en Lisboa, donde empezó a decorar y descubrió su amor por la cerámica, aunque en la infancia también tuvo contacto con ello, porque le ofrecieron la posibilidad de decorar azulejos, ¿no?, decorar cerámica, y luego ya cuando volvió a Madrid, a vivir a Madrid, fue cuando ella se diplomó y posteriormente estudió la licenciatura de Historia del Arte. Ella también es licenciada en Medicina y hoy nos va a ofrecer la conferencia Porcelana en busca del oro blanco, Meissen, Alcora y Buen Retiro. Pues cuando quiera, Fina. Bienvenido. Sí, apaga. Bien, vamos a hablar de la reina de las pastas cerámicas. Aquí. Bien. El título es En busca del oro blanco. ¿Y por qué es el oro blanco? Porque cuando empiezan a llegar a Occidente las primeras piezas procedentes de China, empiezan a demostrar por ella tanto interés los príncipes y los reyes que llegaron a estar cotizadas por encima del valor del oro. O sea, su peso era superior, o su peso en oro valía, y había que pagarla además en oro y en plata. Entonces esto lo que llevó es a muchos monarcas a darse cuenta que las arcas estaban bajando de las reservas en oro, lo que hizo que quisieran buscar ese oro blanco, buscar esa pasta con la que conseguir lo que ansiaban porque les parecía imprescindible para sus mesas, para sus palacios. Entonces, eso es por lo que buscaron ese oro blanco que es la porcelana. ¿Pero qué es la porcelana? Pues la porcelana no es ni más ni menos que una cerámica. Es la reina de las cerámicas, pero está compuesta como, imaginaos una maceta, pues tiene materia plástica, que es la arcilla, materia fundente, en este caso es feldespato, si fuera una maceta sería plomo o sería bario, y materia consistente que también va a llevar nuestra maceta, que es el cuarzo. Ahora, el principal secreto de la porcelana que también guardaron los chinos y posteriormente en cada manufactura cuando lograban conocerlo, es esa arcilla que es el kaolín. Los chinos llaman kaolín, o en chino significa montaña blanca, y es que cerca de esta ciudad, Jindezhen, que era la ciudad alfarera de China, encontraron la mina de kaolín. Entonces, esta arcilla es una arcilla que se llama refractaria, que va a aguantar muy altas temperaturas y que el fundente, a los que ellos llamaban pentusé, que es el feldespato, actúa como una especie de pegamento líquido que va a cohesionar todas las partículas de caolín bien molido y de cuarzo, y entonces la pared vitrifica y le concede unas cualidades que no va a tener otra cerámica. Aparte del caolín, es también secreto el porcentaje que tiene cada uno de los componentes y la temperatura a la que se cuece, que está entre 1.300 y 1.400 grados. Una loza normal llega a unos 1.000, 1.050. Una loza fina puede llegar a 1.150. Solamente la porcelana, el grés y otras pastas refractarias llegan a esta alta temperatura.
La ciudad de Jindezhen en China se le llamaba en el siglo XV, XIV, la ciudad de las 5.000 chimeneas. Posiblemente era una exageración, pero si tenemos en cuenta que aproximadamente vivían ahí 1 millón y pico de habitantes y todos se dedicaban a la alfarería, pues es posible que hubiera muchísimas chimeneas. Cuando encuentra la porcelana, todo esto tarda siglos. O sea, ellos encuentran el caolín, pero llegar a esas proporciones, saber a qué temperatura tiene que cocer, todo eso les cuesta siglos. Pero cuando la encuentran aproximadamente entre las dinastías Tang y Song, alcanza el máximo de esplendor en la Ming en el siglo XV, Jindezhen se declara ciudad imperial. Y entonces es secreto cómo se fabrica la porcelana. Incluso llegan a impedir que se comuniquen entre los distintos talleres donde se fabrica la pasta, donde se muele, donde se cuece, para que nadie tuviera la idea del global de cómo se hacía, de cómo se fabricaba. Y, por supuesto, la mina de caolín también estaba guardada y era imposible decir dónde estaba, o si se decía, bajo pena de muerte, claro. Entonces, la porcelana, con estas proporciones, cocida a esta temperatura, va a adquirir unas características que es lo que hace que sea tan atractiva para la mesa de los príncipes, de los nobles, de los reyes. Primero, una resistencia al choque térmico, de tal manera que si se echaba pues café muy caliente o cualquier líquido, no craquelaba, no se cuarteaba los esmaltes y no se manchaba la pasta. Después, una resistencia al impacto mecánico, no se desportillaban fácilmente las piezas. Al rayado con punta de acero también era resistente. Si tenemos en cuenta que es, después del diamante, la tercera en dureza, en la escala de Mohs. Una sonoridad metálica que los chinos, a la que los chinos le conceden mucha importancia también. Tiene una porosidad inferior al 1%. Siempre hay que decir que son pastas de porcelana. Digamos que la fetén es esas proporciones que hemos visto, pero pueden variar. Y la porosidad puede variar un poquito, pero eso quiere decir que es impermeable y que la pasta no se va a manchar. O que es además fácilmente lavable. Además tiene una blancura azulada. Si recordáis, yo creo que algunos de los que estamos aquí recordamos a nuestras abuelas o nuestras madres haber echado azulete a la ropa blanca porque tendía a amarillear. Entonces, una manera de que ese blanco fuera más luminoso era echarle azulete. En la proporción de vida, si no la teñías de azul, pero si no era un blanco resplandeciente. Luego es suave al tacto y todo esto, como ha vitrificado la pared, pues le da translucidez, que es algo que quería, que no sé si se va a ver, pero se ve a través de una cerámica que puede tener 1 milímetro, incluso con 2 milímetros de grosor, la luz es capaz de atravesar la pared. Entonces, estas primeras piezas empiezan a llegar de forma esporádica desde el siglo VII u VIII a través de Oriente Medio. Por eso, en Bagdad, en Samarra, empiezan a querer imitar esta pasta y, como no lo logran, es cuando crean el esmalte blanco de estaño que hemos visto que luego traen en el periodo califal a la península. Pero estas primeras piezas que empiezan a llegar tienen tanto interés que esto es un simple cuenco y, sin embargo, lo han revestido de bronces, a veces de plata, de materiales nobles. El nombre de porcelana viene de un crustáceo que se llama porcela, que es el Cyprae tigris, porcela le llaman en Italia, y parece ser que es Marco Polo el que le da este nombre por la suavidad y la blancura que tiene. Y estas primeras porcelanas que hemos visto, que venían de forma esporádica a través de Oriente Medio, cuando Marco Polo utiliza la ruta de la seda creada siglos antes para traer sedas, lacas, etc., también va a traer porcelanas. Y entonces es cuando empieza a interesar más y empieza a subir la cotización de estas piezas. Todo esto aumenta cuando Portugal
hace suya en Macao una colonia portuguesa que luego fue provincia, y entonces cuando se establece allí empieza a llegar la porcelana en barcos, miles de piezas que intentan comprar los grandes coleccionistas y los obsesionados por poseer estas piezas. Luego es la compañía holandesa de las Islas Orientales, de las Indias Orientales, la que importa porcelana a Europa. Entonces, estas piezas que empiezan a llegar de forma esporádica, los coleccionistas las van metiendo en lo que se llaman unos gabinetes que se hacían construir y a los que a lo mejor solamente iban ellos o gente invitada, que son las llamadas cámaras de las maravillas, en las que se podía encontrar desde un animal disecado, una flecha zulú o una pieza de porcelana. Digamos que son los antecedentes de los museos modernos. Aquí es una colección heterogénea, pero cuando se van haciendo colecciones ya homogéneas, por ejemplo en el Prado, provienen los cuadros de las colecciones reales. Pues una recreación de una posible Cámara de las Maravillas es donde puedes encontrar lo que a ellos les pareciera un tesoro, un cuadro, una escultura, pero también conchas marinas, todo lo que venía que era exótico, desconocido, y como podemos ver aquí también un cuenco de porcelana. Hoy, pues esto está comprado posiblemente, no me acuerdo, pero los chinos, esto 0,5 euros también en los chinos, es algo que es ordinario, no por feo, que también puede ser muy feo, pero sobre todo porque ya no es extraordinario. Pero pese a todo, esta es una noticia de enero, del 15 de enero de este año, en la que aún suscita interés la porcelana, aunque solo sea para sacar un beneficio económico, como en este caso, supongo. Bueno, pues con todas estas premisas, ¿qué ocurre? Que como los príncipes, como he dicho, se le iban vaciando las arcas, lo que quieren es encontrar esa pasta que les permita poblar sus mesas, sus palacios o su obsesión por el coleccionismo. Entonces empieza en Italia Francisco I de Medici o de Médicis, que es el gran duque de la Toscana en Florencia, a hacer una pasta a la que llama porcelana de Médicis. Aquí hay que decir que a la porcelana no tiene apellido. La porcelana auténtica es porcelana, ni dura ni nada. Cuando hablamos de porcelana blanda, es más correcto decir una loza dura o una pasta fina, pero no porcelana. Pero bueno, ellos se supone que decir porcelana pues ya crea una cierta categoría. Entonces, en Italia en el siglo XVI lo intenta Francisco I, en Francia en el siglo XVII y XVIII, pues empezando por Felipe I de Orleán en Saint-Cloud, donde también obtiene una pasta fina, posteriormente Moustier, Vincent, Sèvres, etc. En Inglaterra, como no sabían qué era el caolín, el Pentusé llegan a saber que es feldespato y de eso enseguida encuentran minas, pero el caolín no saben lo que es, no encuentran. Entonces intentan, por ejemplo, moliendo conchas. Francisco I de Medici molía conchas que mezclaba luego con el feldespato, con el cuarzo. En Inglaterra, con ceniza de huesos, encuentran una pasta fosfática que además les gusta mucho y muchas veces la incluyen en la porcelana. Cuando han encontrado la fórmula de la porcelana, llegan a incluir cenizas de huesos. Bueno, pues todos estos lo que consiguen es una porcelana blanda, porcelana tierna o loza dura, creo más correctamente. En Europa, quien encuentra la fórmula de la porcelana es este. Ocurre en Meissen, en Alemania, en Sajonia, y se llama Federico Augusto II, apodado el Fuerte, porque debía ser un hombre potente, pero además potente de fuerza física, de fuerza sexual. Se decía que tenía 365 hijos al año. Eso, pues una exageración como las chimeneas, pero sí que por lo visto tenía reconocidos 9, de los cuales solamente uno era de su mujer. Todos los demás, cada uno era de una mujer. Y este hombre era un obseso coleccionista de la porcelana. Y era rey de Polonia y elector de Sajonia.
Los electores eran los que el grupito de reyes que elegían al emperador del Sacro Imperio Romano Germánico. O sea, era un hombre importante. Entonces, él decía de sí mismo que tenía la enfermedad de la porcelana, porcelancrankate. Es decir, él decía que cuando se tiene esa enfermedad no se puede dejar de pensar en porcelana. Llegó a coleccionar 35.000, alrededor de 35.000 piezas de porcelana que compraba en China, después en Japón, cuando Japón ya descubrió el secreto, en Corea, más las que fabricó su manufactura. Este tenía contratado a Chinhausen, que era un científico, lo contrató durante 20 años para que consiguiera la fórmula de la porcelana. Chinhausen llegó a decir de Augusto el Fuerte que era la sanguijuela de Sajonia. O sea, este sí que dejó las arcas bien vacías, porque además de comprar y coleccionar, estuvo pagando pues para que consiguiera la pasta. Y claro, esto supone ensayo-error. O sea, este hombre pues vería a ver de tal arcilla, tal no sé cuántos, tal proporción, cuezo, no, tiro, 20 años. Entonces apareció Böttcher. Este se decía alquimista, estuvo preso por Federico, el rey de Prusia, y cuando logró escaparse, porque decía que podía conseguir oro, claro, como decían los alquimistas, y cuando logró escaparse, lo pilló Augusto y lo cogió él para que fabricara oro para seguir comprando porcelana. Como pasó 2 o 3 años y no lo logró, lo puso para trabajar con Chinhausen. Y entonces parece ser que la colaboración de los dos lograron la fórmula de la porcelana. Encontraron caolín, que posiblemente no supieran qué era hasta que no se hizo la prueba. Chinhausen tenía ya prácticamente la fórmula conseguida. Y Böttcher lo que aportó posiblemente fuera sus conocimientos sobre el calor, sobre el horno, puesto que él fundía metales para conseguir oro, pues ahí hubo, no se sabe si casualidad o no, la consecución de la fórmula. Muere Chinhausen en el 1708, bueno, yo no sé si se pronuncia así, ¿eh? Bueno, en 1708, y al año siguiente Böttcher presenta a Augusto la fórmula de la porcelana. Y aquí hay una historia que no sé si será verdad o no. Parece ser que entre las ¿cómo se dice? Los enseres de Chinhausen, en el inventario, esa es la palabra, en el inventario de Chinhausen no aparecen los cuadernos en los que están las fórmulas que él había ido anotando. Sospechosamente dicen que Böttcher los robó y se los presentó al año de morir como un descubrimiento suyo. De siempre se ha conocido la porcelana de Meissen como porcelana de Böttcher y cada vez se está reivindicando más la figura de Chinhausen, porque sospechosamente estaba, si no muy cerca, la tenía ya. La cuestión es que al año siguiente, Augusto el Fuerte, en el castillo de Albrechtsburg, fundó la manufactura. Entonces hay un ceramista actual, que además es escritor, que describe cómo era por dentro la manufactura, que debía ser un laberinto en el que aquí se preparaban las pastas, aquí se hacían los cacharros, los moldes, se subían para poder cocerlos arriba, bajaban ya cocidos, se llevaban a otro sitio a decorar. La cuestión es que Augusto el Fuerte tampoco quiso que nadie tuviera el proceso global para que no pudiera irse de la lengua y decir el secreto. A todo esto, a Böttcher lo tuvo en una especie de cabaña, aislado, para que tampoco dijera el secreto de la porcelana. Y lo soltó 5 años antes de morir. Böttcher murió a los 37 años. Estuvo 5 años al final libre y murió alcohólico, con los pulmones llenos de polvo, de humo y, por lo visto, medio chiflado. Entonces,
Generalmente, las decoraciones que se hacen en la porcelana son de las llamadas de tercer fuego. Es decir, que cuando pones una primera cocción en la que se bizcocha la pasta, después la introduces en el esmalte, la vuelves a cocer, segunda cocción, aparece el plato ya con esmaltado, imaginaos esto. Y entonces luego aquí se pinta como si fuera óleo y hay que volver a meterla otra vez al horno en esta parte que se llama mufla para que, si aquí ha habido, por ejemplo, 800 grados el bizcochado, 1400 la porcelana, cuando metemos esto al horno tiene que ser a una temperatura bajita, entre 700 y 800, que lo único que hace es reblandecer el esmalte y que la pintura penetre. Aquí se podría ver que es una pintura un poco superficial. Esta es una de las decoraciones que más frecuentemente se hacen en la porcelana, porque no hay óxido, casi no hay óxidos, que aguanten una temperatura de 1400 grados. Los más son los azules de cobalto. En cuanto a las marcas, B de Meissen, esta de los dos sables cruzados es la que más va a identificar esa manufactura. Y en las piezas que se hacían para Augusto, esta que es Augusto Rex, o rey. Estos son los periodos de los cuales el más interesante, por lo que va a influir en las demás manufacturas europeas, es el segundo. El primero se llama de Bodger porque el hombre estuvo ahí 9 años, desde que la fundaron hasta que se murió, y entonces fue el director de la manufactura, aunque estuvo, ya os digo, recluido hasta 5 años antes de morir. Este sería un relieve de Bodger, y hay que decir que en su periodo lo que estuvo sobre todo era intentando mejorar la pasta de porcelana y trabajó otra pasta que es el grés rojo, muy bonito también, pero que no es objeto de esta conferencia. Y el segundo periodo tiene una primera parte en la que va a prevalecer la pintura sobre las piezas que se hacen sobre todo de vajilla y de adorno. Y otro periodo en el que se va a hacer esculturas. En el periodo primero, en el de pintura, hay distintos pintores que se conocen sus nombres. Como todos son alemanes y muy raros, quité la diapositiva, pero lo que quiero que sepáis es que estaban especializados. Por ejemplo, David Koller estaba especializado en hacer decoración bajo cubierta, que es distinta de esta, de la de las grasas. La bajo cubierta es una pieza, la bizcochamos a una temperatura baja, se pinta con óxido de cobalto, que es azul, de los pocos que resisten una cocción posterior, se baña y entonces se cuece ya a la temperatura de 1400 grados. ¿Qué ocurre? Que la decoración está debajo del esmalte, entonces va a ser muy resistente para la utilización en vajillas, etcétera. Entonces, bueno, con temas de chinescos, que ahora veremos más adelante, va a hacer a imitación de lo que ya se está haciendo en Japón. Arita, igual que Hindezhen era la ciudad alfarera de China por excelencia, Arita es la de Japón. Japón ya conoce la fórmula y está haciendo porcelana de muy buena calidad. Entre los dibujos tenemos los temas de chinescos, que es al modo de lo que ellos piensan que son las vestimentas de China, influido por todo lo que tenía coleccionado este Augusto. Las primeras son realmente copias de lo mismo, dragones y tal, pero luego ya es al modo de, esto ya es decoración de grasas, y pues son estos personajes que llevan estos gorros y estas vestimentas de modo oriental, generalmente entre cartelas con roleos, y lleva, como veis, aplicación de oro. Eso supone otra cocción más. O sea, que tú cuando has cocido y has metido todos estos colores, si le quieres aplicar oro, entonces hay que meterla luego otra vez al horno
a más bajita temperatura y luego bruñir el oro. Si no, se puede quemar, claro. Estos dibujos de chinescos son tomados de estos grabados, dibujos, que como podéis ver aquí, pues literalmente están dibujando el dragón. Lo que pasa es que, bueno, aquí lleva la cola hacia atrás y aquí, para que quepa bien en el dibujo y para cerrar esta composición, la lleva hacia el otro lado. Los chinescos están acompañados también de animales fantásticos, muchas veces de insectos enormes, etc. Esto es un jarrón con tapa. Posteriormente empiezan a dibujar motivos europeos. De los más numerosos y que más gusto tienen son por escenas de puerto. En el puerto pues era un momento donde venían las mercancías, se cargaba, tenía mucha vida. Entonces hay escenas de puerto y este vasito, que no mide más de 10 centímetros, pues se subastó en el 2003 por 2.500 euros. Los mismos, como estas piezas se hacen con molde, porque hay que decir que la porcelana es muy poco plástica. Es decir, el caolín es la parte plástica de la porcelana, pero es una arcilla poco plástica. Plástica quiere decir que le cuesta adoptar la forma que tú le das al modelarla. Entonces, generalmente las piezas se hacen con moldes, en vez de modelándolas a mano. Del mismo molde puedes obtener la misma pieza, nada más que una le ponían dibujos con escenas europeas y otras de chinescos. Luego también hacen esas cartelas, las dejan para que se decoren con esas escenas y les ponen las bases coloreadas. Otro de los temas que hace Meissen es el estilo de una familia japonesa llamada Kakiemon, que se dedicaba a hacer unas flores poco naturalistas, dejando mucho espacio en blanco, con unos ángulos en la rama muy marcados, los Kakiemon. Y entonces es algo que también va a imitar Meissen. Como este jarrón, que también es de Meissen, pero que es sumado a este, que es de la familia verde de China. Se llama familia verde porque predominan los verdes. Está la familia rosa y la familia verde. En fin, todo Oriente es un mundo en cuanto a la porcelana. Pues la suma de estos dos en Meissen da lo que llaman flores indias o flores orientales, que son flores poco naturalistas, pero con un fuerte colorido, que decoran mucho. Y así como el estilo Kakiemon es dejando mucho espacio en blanco, en Meissen tienden a decorar, a rellenar más los espacios. Y luego otra de las decoraciones que hacen, pasan a las flores europeas de estilo botánico, que a modo de los cuadernos de campo que llevaban los botánicos cuando marchaban a las Indias y describían minuciosamente con estambres, con pistilos, con los pinchitos, lo que veían, porque era la manera de fotografiar, ¿no?, y de traer información científica, pues de esa manera empiezan a decorarse estas porcelanas. También se describen muy bien los insectos, pero posteriormente lo que más fama le ha dado a Meissen son las llamadas flores alemanas, flores naturalistas, flores europeas, pero ya en una composición mucho más ornamental, no tan científica, donde lo llenan todo y son pues ramos compuestos así con flores, que ya no es ese estilo Kakiemon ni tampoco tan descriptivo como el anterior. Y ahora un tema que quería nombraros es este que le llaman de la cebolla, que es también una especie de flor oriental, puede ser peonía o lo que sea, que los chinos hacen así y que Meissen copia así. Y esta es una decoración de azul bajo cubierta y tiene tal éxito que va a ser copiada por todas estas manufacturas. Cada una es distinta. Todos estos sellos son de distintas. Yo traigo aquí una de Vista Alegre, de Portugal, vamos, del otro día, y sigue siendo la misma. Y esta de la República Checa, que es una jarra de estas que dan en los balnearios o que, bueno, que se compran, es la misma decoración. Es de gran éxito y luego tiene que para vajillas,
como la decoración está debajo del esmalte, pues es difícil que se desgaste con los lavados. Otra de las cositas que hacen en Meissen, en el periodo pictórico, y por un miniaturista, para que veáis, son retratos que se mandaban a hacer de encargo. Esta es una cajita de rapé que no mide más de 8 centímetros, sin embargo es un retrato perfectamente descrito. Fuera son flores alemanas, por dentro está dorada y era para rapé. El rapé era el tabaco picado que se ponía aquí. Esto es la tabaquera anatómica, se colocaba ahí y se esnifaba. Nosotros tuvimos una reina que era una gran esnifadora de rapé, que ahora veremos. Bueno, cajas de rapé de Meissen de 1203, montada en plata, con escenas europeas, dentro una escena amorosa de la Comedia del Arte, salió por 4.000 y se remató en 8.000 euros. Hace, fijaros, en el 2003. Y esta otra con escenas chinescas que tiene arriba y debajo de estas ovas, otra escena chinesca igual, salió en 5.000 y remató en 6.000 euros. Y entrando ya en el periodo plástico de Meissen, lo que vamos a ver primero es dos vajillas. A ver, hacen muchas vajillas o muchas piezas de vajillas con estas aplicaciones, que por eso se llama periodo plástico, porque son hechas a mano que luego se pegan. Entonces aquí, para el conde Heineken, hacen una combinación de flores pintadas, de flores alemanas, y estas aplicaciones que están hechas y modeladas a mano y después pegadas. Pero la que verdaderamente llama la atención es la del conde Brühl. El conde Brühl fue el gerente, digamos, el intendente de la manufactura una vez que muere Augusto el Fuerte. Y entonces se hace una vajilla que tuvo 2.200 piezas. Todos estos participaron para hacer el modelado y el prototipo. Y en 1996, Fernando Durán subastó un plato que remató por 6.600 euros y en el 2002, en Sotheby's, otro que remató, salía en 12.700 y remató en 19.100 euros. Un plato de esta vajilla, en la que, bueno, aquí hay una representación de esas 2.200 piezas, donde se incluían, por supuesto, juegos de té, de café, de chocolate, fuentes, soperas, salseras, etc. La vajilla tenía en relieve unos cisnes, por eso se llama la vajilla del cisne. Todas las piezas llevan los relieves del cisne, el escudo del conde Brühl y unas florecitas alemanas alrededor. Y las que son de bulto redondo, pues llevan también modelados un cisne o algún elemento acuático más o menos fantástico, como en esta salsera, donde nos aparece por delante el escudo de armas. Y por debajo tiene los dos sables cruzados. Bueno, cuando muere Luis XIV, se pasa un poco de la formalidad y del barroco, empieza a aparecer, digamos, una relajación en las formas. Hay un interés por una cierta intimidad y las grandes salas, que eran polivalentes, comienzan a hacerse, se comienza a construir las casas con unos espacios más reducidos y más específicos, y empieza a aparecer la sala de música, la sala de lectura, la de tomar café o de jugar, y entonces este deseo de intimidad y de refinamiento que tienen, por supuesto, las clases altas, hace que también se hagan muebles a medida o se compren muebles para estos espacios, y además en esos muebles se coloquen los llamados bibelots, las pequeñas esculturas que van a adornar. De ahí que las esculturas, no estas primeras que vamos a ver, pero las siguientes, van a ser muy influyentes en todas las manufacturas europeas.
Aparte, se colgaban, en vez de esos grandes tapices que servían para quitar el frío, pues ya pequeños tapices, cuadros. O sea, hay un refinamiento y un recargamiento en lo que se lleva ahora, veríamos nosotros un recargamiento en la decoración. Y ahí van a participar las esculturas. Las esculturas para postre tienen un trabajo de mucho cuidado, o sea que hay que decir que ninguna, casi ninguna de estas manufacturas que vamos a ver fue rentable, porque para hacer una escultura hay que hacer primero un modelado en arcilla, después sacar un molde para poder sacar un modelo en escayola. Ese molde es un molde perdido, es decir, se desprecia. Cuando tienes ya el modelo en escayola, entonces le sacas moldes que se puedan abrir y después de haber echado el barro líquido, entonces es cuando lo abres y ya nos aparece finalmente la escultura hecha. Si para postre esa escultura tiene un brazo así o así, hay que hacer eso en otro molde que luego se pega. O sea que todo esto era una trabajera enorme. Este después había que llevarlo al horno, después esmaltarlo, después decorarlo. Imaginaos. Pues lo primero que se le ocurre a Augusto el Fuerte es hacerse un palacio japonés para exponer su colección de 30 y pico mil piezas de porcelana. Entonces se proyectan 910 esculturas de un tamaño entre 70 y 90 centímetros, enormes. Solamente se terminan 30. Y es que modelar en escayola, ya os he dicho, uy, en porcelana, que es muy difícil, porque al ser poco plástica cuesta mucho, hay que hacer de mucho grosor, y entonces, ¿qué ocurre? Que en el horno acaba teniendo problemas. Se contrata primero a Kirchner, y este hombre, que aparte, lo que no conocía lo imaginaba, hace unos animales, muchas veces, que no se corresponden con la realidad, pero tenía además los problemas, si podéis ver ahí, de grietas y hundimientos en sus figuras. De tal manera que al final no se sabe si se va o lo echan, y entonces aparece Kadler, que este es el verdaderamente artista y artífice de todo este periodo y el que más fama tiene en Meissen. Empieza a ayudar a Kirchner, va haciendo él. Tenía un carácter más naturalista en sus modelados porque él acudía al zoológico y tomaba nota de los animales para que se parecieran lo máximo posible a la realidad. Y eso es verdad, pero también tiene grietas. O sea, el problema no era del modelado del pobre Kirchner, sino que era de esas piezas tan enormes que quería Augusto poner. Entonces, una vez que se muere Augusto, el conde Brühl dice, se acabó de hacer estas piezas y ahí se acaba con las 30, que ya eran bastantes, ese proyecto. Y entonces, a partir de ahí, se empieza a hacer todos estos temas y no están todos los que son. Os podéis imaginar lo que queráis. En esculturas que ya tienen un tamaño que no pasaba los 45 centímetros. Pastores, músicos, militares. Yo he elegido unas cuantas. Cuesta siempre elegir, hay que decir, pero bueno. Kadler, que empieza con las aves, es un tipo minucioso y entonces llega a hacer pues las garras, las diseña muy bien, las plumas, los ojos, en fin. Ahí es uno. Kadler, digamos que abarca también un poco todos los temas. Y luego hay algunos que se especializan en algunos de los temas. Les gusta más hacer pues escenas amorosas o lo que sea. Los gritos, se llamaba gritos a esos oficios ambulantes en los que las personas iban por la calle y iban diciendo el afilador, el que se dedicaba a afilar, o el churrero, el que vendía churros. Por eso se llaman gritos, porque a gritos decían a lo que se dedicaban. Y entonces están los gritos de París, que están basados en los grabados de Huet y Bouchardon, y los gritos de Londres en los de Lagon. Gritos de París tenemos, que si veis, es el vendedor de uva, que lleva su romana aquí debajo del brazo, como este grabado.
La romana era aquel peso que tiene dos platillos y aquí un fiel donde se pesa con un contrapeso y vendía uvas. Y un ejemplo de Gritos de Londres, esta vendedora de cerezas, que si veis es una copia bastante literal, con el pie aquí, con el lazo, como el delantal cuelga un poquito, la falda le cuelga, y o la manga, la forma de poner el pañuelo. O sea que muchas veces eran copias literales, otras veces se basaban en estos grabados y lo interpretaban. De la vida de la corte y escenas amorosas hemos dicho que el rococó aparece ya y los máximos representantes en pintura del rococó son los franceses Watteau. Aquí tenemos el embarque a Citerea donde están seduciéndose, no se sabe si es tres parejas o distintos momentos de la misma acción, para llevarlas a Citerea, que es la isla donde se goza de los placeres del amor. O Boucher, con estas escenas, y Fragonard, son los tres máximos representantes del rococó francés. Pongo a Rubens para que veáis la diferencia. Rubens es pasión, dramatismo, giros de los cuerpos, color intenso. En el rococó se suavizan los colores y las acciones. Y entonces aparecen todas estas figuritas que si veis, como echa la mano por encima de la... Aunque aún está en una estética barroca, con movimiento, ¿no? Pero, y con un color fuerte, la escena es de tipo amoroso. Y aquí esta ronda que le hacen a la chica que se está columpiando, los colores son más suaves, aparecen los fusia, los pasteles, etc. Luego hay pastores, pastorcillos, pastorcetes, todo lo que nos podamos imaginar, pastores esquilando ovejas, pastores paseando ovejas. He puesto este porque es también copia literal, es de Cadler, de este grabado de Boucher, que quitando esta oveja, que aquí mira para un lado y aquí para otro, pues está el perrito, el niño tocando la gaita, en fin. Un tema que les gusta mucho son las orquestas de monos, Afencapelle le llaman. Están los monos vestidos como los hombres y tocando los instrumentos. Están algunos basados en los grabados de Huet y generalmente lo que están representando, lo que se llamaba monerías, macacadas en portugués, iñerías en francés, que desarrolla mucho Teniers el joven. Es la que viste a monos como si fueran personajes o personas y en acciones que generalmente lo que quieren es satirizar los vicios. Y entonces aquí hay un mono fumando, bebiendo, el perezoso. De alguna manera esto es un tema que desarrolla mucho en pintura Tenier y, bueno, no es precisamente los vicios lo que coge en Meissen, pero sí esas expresiones y todo con mucho detalle. Es toda una orquesta. Este es el director. Otro tema que gusta mucho en Meissen es la comedia del arte. La comedia del arte que generalmente de grabados de las pinturas de Watteau, Callot y Jolyon, Jolyon este o como se llame, ese. Bueno, pues van a hacer todos los personajes de la comedia del arte en Meissen. Y van a ser, Bustelli es uno de los que se especializan en hacer casi todas las figuras. Aquí tenemos a Colombina y a Scaramouche. Colombina se está quitando, como veis, la careta. En cierto modo son interpretaciones, no son literales totalmente, pero sí reconocibles. Y luego este grabado, Meissen lo va a copiar así y Chelsea lo copia de Meissen. Por eso decimos que Meissen es muy influyente en las figuras modeladas. Las alegorías, lo mismo, de las estaciones, de los países, de lo que quieras. Destaco estas que son pareja, más o menos también galantes. Aquí está la pareja masculina poniéndole los patines para irse a patinar al hielo. Es la alegoría del invierno, por supuesto.
y otra manera de hacer esa alegoría son con niñitos del estilo Boucher. Este niño se está haciendo un chocolate, está batiendo un chocolate con aquí el calor porque representa el invierno. Luego hay también nacionalidades, hay chinos, hay rusos, de todos. Yo he puesto el persa porque este grabado de Hai lo representa bastante bien. Y en cuanto a los satíricos, destaco este, que es el sastre del conde Brühl. El conde Brühl era un dandy que le gustaba vestir muy bien. Y entonces el sastre lo tenía muy contento, le hacía unas chaquetas muy bonitas. Y le dice el conde Brühl al sastre que pida un deseo, que se lo va a conseguir. Entonces el sastre dice que quiere asistir a una de sus veladas, de sus cenas. Y eso en este momento, en el siglo XVIII, era una barbaridad. ¿Cómo se iba a mezclar la aristocracia con el pueblo? Entonces, ahí queda la historia, no hay ninguna parte donde esté escrita si exactamente el sastre acudió y entonces el conde Brühl le presentó esta figura para que se rieran de él. La idea era reírse del sastre. Si es el sastre el que cabalga la cabra, como diciendo, solo sirves para cabalgar una cabra, si es el conde Brühl el que cabalga al sastre, por eso le ponen las gafas, ahí lleva el acerico para poner los alfileres. Bueno, la cuestión es que esta es original, no está sacada de ninguna pintura, es original de Cadler, que la diseña así para el conde Brühl, y la intención era reírse del sastre. Y bueno, estas son... por poner que ha salido esta, pues lo que decimos, ¿no? La porcelana puede ser muy bonita o, bueno, muy horrorosa. Este es un diseño de Cadle de 1755 que, como los moldes se pueden volver a usar pasados los años, en el siglo XIX se hacen otra vez y se decoran de esta manera con otras figuras y en el 2001 se subastó uno por 9.616 euros. Bueno, en esta búsqueda de la porcelana, Alcora lo intenta, pero no lo logra. Entonces, voy a contar un poquito por encima y os voy a mostrar solo algunas de las formas, porque llegaron a hacer 303 formatos distintos. La intención del fundador, que es el décimo conde de Aranda, que tenía todos estos apellidos y más, se parece a la duquesa de Alba, crea la Real Fábrica de Alcora con permiso de Felipe V y la intención es hacer vajillas de calidad. Los modelos son muy variados, ya os digo, 303, hay tres tamaños y a partir de 1784 se va a marcar con una A. Lo que os quería decir es que Felipe V, que se casa con María Luisa de Saboya, ambos son franceses, Felipe V es el nieto de Luis XIV y entonces trae las costumbres versallescas a España. Los austrias, mucho más austeros, pues no tenían la cantidad de cocina que tienen los franceses. Y entonces estos traen pues una cantidad se servían 18 primeros platos, no sé cuántos segundos platos, se cocinaban de distintas maneras los mismos animales o las mismas verduras y necesitan un sustento para esos platos, para esas salsas, etc. Entonces, la intención del conde de Aranda es para que no tengan que ir a comprar fuera, porque este sí que visitó Talavera de la Reina, pero al final donde compraba era en Italia y en Francia sobre todo. Entonces, esa es la intención del conde de Aranda. Pero además, luego, cuando se muere María Luisa de Saboya y se casa con Isabel de Farnesio, esta trae las pastas, los embutidos, el vino, y varían un poco las costumbres, pero también hay necesidad de sustento para esos alimentos y esos manjares. Entonces, el repertorio, ya os digo, son 303, cada uno de distintos tamaños. Y hay desde vajillas, juegos de café, cajas de costura de joyas, para los lunares postizos, marcos de espejo. Vamos a ir viendo unas pocas y hasta donde lleguemos.
Bueno, hay que decir que crea unas ordenanzas bastante estrictas de todo el proceso que debía llevar la fabricación, el embalaje, el almacenamiento, eso el Conde de Aranda. Todo eso lo hace en unas ordenanzas. Pero no solamente eso, sino a qué hora tenían que entrar, cuándo se tenía que rezar el rosario, a qué oficios eclesiásticos del pueblo tenían que asistir. Porque Alcora era el pueblo más importante del señorío de Alcalatén, que lo hereda el conde, y decide poner ahí la fábrica, todo hay que decirlo, porque ya ahí existían alfares. Hacían cerámica de basto y entonces él acuerda con ellos que no van a hacer cerámica decorada. Pero marca todo eso, ¿no? La vida. Se trabajaba de 11 a 13 horas diarias, solamente se libraba mediodía a la semana, con las horas de comer. Y a la fábrica no podían entrar mujeres, solamente a llevar la comida las mujeres y las hermanas, no trabajaban. Y una cosa que sí que hace con muy buena idea, al estilo francés, porque él ha estado en Moustier, es crear una escuela de dibujo para que los niños del pueblo puedan aprender a dibujar y puedan después trabajar como modeladores o como decoradores de las vestas. Intenta también buscar porcelana, no encuentra la pasta y se dedica a hacer loza fina. Vemos platos y fuentes, cada dibujo da nombre a una serie, pero lo vamos a hacer rápido para que veáis el mayor número de formatos posibles. La puntilla de Beraín, que es esta de aquí, es un dibujo muy infinito. Olerís, a todo esto hay que decir, esta gente, estos decoradores, se los trae el conde de Moustier, que es una de las... He traído aquí unas postales en las que viene lo que se hacía en Moustier. Y hay cosas que son exactamente iguales a los que se hacía en Alcora porque se trae a los artistas de allí. Esto es un arenero de esa puntilla de Beraín. El arenero era para secar la tinta. Después de escribir se echaba arena y tiene esta forma cóncava arriba porque después se recogía la arena, se volvía a echar y se colaba dentro y se volvía a utilizar. Ya veis que también reciclaban en Alcora. La sopera con mango del rayado rojo por estas rayitas que lleva roja. La bacía de barbero con una escotadura era para hacer la barba. Se llama de influencia de Rouen y lo que tiene son estos lambrequines. Le llaman lambrequines a estos adornos que también acompañaban algunos escudos heráldicos. El aguamanil, que siempre había sido un jarro y una palangana, ahora son estos recipientes que se cuelgan en la pared, que tienen tapa y abajo una especie de palangana para recoger el agua. Aquí tienen el grifo y era para lavarse las manos, claro. La chocolatera. Bueno, esto es, los dibujos son chinescos. Acordaos de esos chinescos de Meissen también, ataviados de forma... supuestamente oriental, con unos insectos enormes y estos animales fantásticos. Un enfriador de copas. No sé si se puede apreciar cómo ahí se ha manchado la pasta. Aquí lleva el escudo de Felipe V. Y aunque es de las vajillas blancas, ¿lo veis? Eso es porque el esmalte al final se cuartea, lo que llaman los franceses se craquela, y entonces la suciedad penetra en la pasta. Como era blanca, de las vajillas blancas, pues se... En la segunda época, el hijo, Pedro Pablo, décimo conde de Aranda, este es un hombre ilustrado, fue ministro de Carlos III y además embajador en París, intenta también de todas maneras conseguir la pasta, contrata a arcanistas o secretistas, que se llamaban los que hacían la pasta, y cuando ve que no puede, desiste y sigue con la pasta fina. Algunos jarros se llaman jarro de casco invertido, que es con decoración de rocalla, porque a imitación de las piezas de platería u orfebrería, pues si lo ponemos al revés, parece un casco invertido. La decoración de rocalla, ya en pleno rococó, pues son todas estas curvas, contracurvas, esa hojarasca que está... como un poco seca.
una escribanía donde aparece, veis, el arenero, los dos tinteros y aquí para depositar las plumas. Vista de perfil, aunque no es de la misma decoración, para poder ver estas patas que se enroscan. Los mascarones de las esquinas se hacían en moldes aparte, por lo que pueden ser distintos, aunque el molde del este principal es el mismo. Aquí va sin estos contenidos de arriba. Un tintero de bustos o damita puede ser un poquito más refinado o este que es un poco más popular, el dibujo. Ahí se colocaban las plumas. Esto es un azucarero de balaustre, porque recuerda a las balaustradas. Entonces aquí era para extender azúcar pues en las tartas. Joyero con la damita. Una salvilla, que no dejaba de ser una bandeja con pie. La serie Álvaro dibujaba unos soles, pero en realidad también hay bustos. Mezclaba muchas veces los mismos dibujos. Esta sopera, totalmente rococó. Como veis aquí se retuerce las ramas para poder cogerla, pero ya la serie es un poco más popular. Esta serie la imitó Talavera de la Reina, es la del chaparro. Y esta otra también muy popular se llama del cacharrero, en esta tetera totalmente rococó, porque Goya en su cuadro o en su óleo del cacharrero presenta aquí al personaje que está vendiendo estas piezas que son de Alcora. Alcora llevaba por los pueblos arrieros que vendían sus piezas, aparte de exportar a América, a Italia y a Portugal. Todo eso con exenciones que daba Felipe V y luego también Carlos III y Carlos IV a los condes de Aranda, porque si no, no salía rentable. Son dibujos populares porque en este momento a la aristocracia le gusta lo popular. Es cuando se visten de majas, de manolas y se van a la pradera de San Isidro, se mezclan con el pueblo. Así lo vemos también en la duquesa de Alba que pinta el Goya. De tipo popular son también las mancerinas y la jícara. La serie se llama del ramito. La mancerina se dice que la inventó el marqués de Mancera, que era virrey del Perú, y en las fiestas que daba se ponía chocolate, que es un producto americano, y para que no se quemaran, porque se servía chocolate y entonces se debatía, se iba para arriba y para abajo, para que no se quemaran los invitados, se dice que inventó esta especie de platillo como con una especie de barandilla donde se insertaba la jícara, que es este tazoncito, y entonces se podía ir de aquí para allá sin que se vertiera y sin que se quemaran. Entonces, la mancerina las hay de muchos tipos, esta es una de forma de venera, y a mí es una pieza que me hace mucha gracia, me gusta mucho. Otra vacía, pero en este caso alargada, de flores naturalistas, que son las flores alemanas, al fin y al cabo. Conforme van pasando los años, ya aparece, ya habían aparecido las ruinas de Pompeya y Herculano, pero se están excavando y entonces en los murales, pues bueno, dan idea, otra vez hay una reacción al rococó y se vuelve al neoclasicismo, en cierto modo, que podemos ver en este refrescador de botellas, de formas ya mucho más sencillas, con una decoración de grisalla aquí en este medallón y como esta cenefa de aquí, pues da, recuerda un poco a lo que se había parecido en Herculano, con poteras de flores alemanas. Y la tercera época, este es el sobrino de Pedro Pablo, es el duque de Híjar. Ahora mismo ostenta ese título uno de los hijos de la duquesa de Alba, que es el que se parece más al duque de Alba. Y este sobrino ya se dio cuenta de que era imposible encontrar la porcelana, fue mucho más práctico y se dedicó a utilizar una tierra que también habían cogido de los ingleses, que se llama tierra de pipa, y la porcelana, o sea, la loza fina que ya tenían ellos conseguido. Entonces se hacen, por ejemplo, recipiente para esponjas, que está perforado aquí para que la esponja no se seque y no huela mal, ¿no? Con decoración de reflejos dorados. O una escribanía que no tiene nada que ver con aquella que hemos visto, candeleros, por poner algunas.
y luego van a hacer toda una serie de vajillas que va a quedar solamente en blanco, generalmente con tierra de pipa y se le pone un esmalte transparente. La tierra de pipa tiene un tono un poco crudo y es muy ligera y aguanta muy bien el calor, por eso se hacían con ello las pipas y por eso se llama tierra de pipas. Esto es un recipiente para castañas. ¿Cómo siguen haciendo la fauna de Alcora? Pues son terrinas, recipientes para seguir teniendo alimentos. Entonces, se llama fauna de Alcora a todos estos modelados animales que están huecos, donde se va a guardar ahí dentro pues, la legumbre, los patés, etc. Una de las más repetidas es la perdiz. La perdiz la ha copiado muchas manufacturas. ¿Veis una mancerina con forma de paloma? Un pisapapeles, pero hay perros, hay gallos, hay todo lo que queráis. Y luego una cosa que va a hacer Alcora son muchas placas con personajes de la literatura para adornar, para poner encima de un piano o de una cómoda o una mesa. De las descalzas reales es esta pililla benditera para obtener agua bendita al entrar en las casas. O esta tan rococó, que está copiada literalmente de la letanía lauretana de la Virgen. En este caso es una copia literal. Los bustos, el especialista es Julián López. No hay muchas manufacturas que hagan solamente bustos, ¿eh? Y en cuanto a la escultura, van a hacer toda una serie de esculturas, la mayoría la van a dejar en blanco, y destaca pues, el grupo este del toro Farnesio, que se debe a Joaquín Ferrer, que es una escultura de la antigüedad clásica, en la que es el castigo de Dirce, que la arrastra al toro hasta que la mata. Y en un momento vemos Buen Retiro. Bien, 10 minutos menos. Buen Retiro lo va a fundar Carlos III, nuestro Carlos III, que era Carlos VII de Nápoles y V de Sicilia. Entonces, cuando muere su hermano, Fernando VI, este era hijo de Isabel de Farnesio y Felipe V. Cuando muere Fernando VI, que era hijo de la María Luisa de Saboya, lo llaman al trono de España. Y entonces, este que estaba casado con María Amalia de Sajonia, que era la nieta de Augusto el Fuerte, resulta que les gusta a los dos mucho la porcelana. Cuando se casan, les regalan un juego de porcelana de café de Meissen, pero no les regalan la fórmula de la porcelana. De tal manera que, como les gustaba también mucho, se obsesionan y en Capodimonte, en Nápoles, montan una manufactura de porcelana. Y cuando lo llaman para venirse a España, se trae las pastas, las herramientas, los tornos y a los operarios y sus familias. Montados en 3 barcos, llegan al puerto de Alicante y entonces, en el Buen Retiro, que había un palacete que están ocupando o que van a ocupar mientras el Palacio de Oriente está reconstruyéndose, montan la manufactura de porcelana y ponen también un taller de piedras duras, como son pues, el ágata, el lapislázuli, etcétera, y otro de bronces. Esto está al lado de esta escultura que son de las que se dedican al diablo, de las pocas, que está en el parque, en el Retiro de Madrid. Es el ángel caído. Cerca de aquí es donde montan la manufactura. Se consideran 2 épocas en las que no se consigue la porcelana y la segunda época en la que Sureda consigue una porcelana muy especial. Como marcas, en la primera época la flor de lis, y en la segunda época, MD, bajo corona, de Madrid, y estas son para las piezas que solamente van cocidas a la máxima temperatura de 1400 o 1300 grados, son lo que se llaman biscuit, no confundir con el bizcochado, el biscuit, que al fin y al cabo en francés es bizcocho, pero se llama así a esas piezas que no llevan ningún esmalte y que se han cocido a la temperatura final. Quedan en blanco, quedan suaves y es un poco esa idea de mostrar la pasta que es tan bonita o de imitación de los mármoles que son blancos. De la primera época, el padre y el hijo van a ser los
los que... Feo, sí. Bueno, de las cosas que van a hacer en la primera época, una es la del gabinete de porcelana, le llaman de porcelana y cuando vas a visitar a Aranjuez te lo dicen, pero no es porcelana, es pasta tierna, que es este que conocemos, que está todo revestido de plaquitas de porcelana que están atornilladas a una estructura de madera que hay por detrás. El tema son chinescos, el estilo barroco rococó. Y en cada uno de, como veis, de estos verticales están los chinos en distintas actitudes, con colores vivos, ataviados a lo que se espera que sea el estilo oriental, con las sombrillas y todo va subiendo por arriba hasta llegar al techo. Toda esta trama es de porcelana e incluso la lámpara, con este chino y esta palmera rematando, es de porcelana tierna, vamos, de pasta de loza fina. Viene el nombre, José Gricci es el que esculpe, delinea et esculpe, porque Carlos III, por supuesto, se trae también a los artistas de Italia. Y aquí es Carlos III. Después el gabinete de porcelana del Palacio Real. Bueno, pues este en un estilo más rococó neoclásico, el tema es Baco, es un poquito más pequeño, los colores son más apagados, solamente hay verdes, algún malva y los dorados de los medallones y gira todo en torno a temas báquicos. Aquí este pequeño sátiro, veis la pata de cabra, junto a este niñito Bucher, sosteniendo esos jarrones que se acaban deslizando en láureas y que rodean medallones en los que aparecen estos temas báquicos. Aquí hay un niño bebiendo, el sátiro tocando el aulos y toda la maraña del pero la lámpara ya es de cristal de la granja, no es de porcelana. Y luego también de esta primera época, el gabinete de la casita del príncipe, que es de estilo ya neoclásico, y se llama Wedgwood porque este es un ceramista inglés que lo inventó, se le ocurrió teñir la pasta de porcelana. Y entonces, esto no es que esté pintado de azul, sino que en la masa de la pasta le pone el color azul y entonces aparece una pasta azul. Y sobre ella ponía unos relieves en blanco. Este es el gabinete y aquí vemos el ejemplo. En relieve en blanco, pegado sobre eso, y todo está perfectamente planeado. Esto corresponde a esta pared. Bueno, pues todo el gabinete está hecho de estas placas de porcelana tierna. Hay placas devocionales de gran calidad, María Magdalena, esta adoración de los pastores, porque también había muy buenos dibujantes. Y luego, en cuanto a las esculturas, pues todo lo que hemos visto de Meissen. Vamos a ver aquí pues, dos o tres ejemplos, en estilo barroco, rococó y neoclásico. En Meissen no hemos visto ninguna pieza religiosa, porque esas eran por encargo, también las hacen, pero eran por encargo. Aquí tampoco hay mucho, generalmente es la mitología y la alegoría lo que más le gusta a los Borbones, y entonces, pero quería poner esta porque aún es muy barroca, como podéis ver, este San Juan que mira para un lado, que está desgarrado, cómo cae Cristo. Yo creo que es un modelado que, de muy buena calidad. Aquí están los pelícanos alimentando con su sangre a las crías. De los niños de Baco, que son grabados de una pintura de Bateau, se va a hacer una copia literal pintada en uno de los jarrones, pero va a servir de inspiración para estos niños jugando con cabra, de los que hay distintas versiones y que también se pueden haber inspirado en la escultura de Bernini de la cabra maltea Zeus y Pan. Hay muchas versiones, como son hechos con moldes, no lo podemos encontrar en el Instituto Valencia de Don Juan, en el Museo Arqueológico Nacional, en cualquier sitio. Y depende de quién lo haya decorado, pues a lo mejor las carnaciones son más suaves o más intensas. O sea, al estar hecho con moldes va a haber varias de cada una de las que hay. Temas literarios, que Meissen no tiene ninguno,
aquí de la Jerusalén libertada, este Godofredo ante la tumba de Dudón, que solamente lo pongo para que veáis, creo que se le notan los músculos de los antebrazos, cómo es una escultura muy barroca, cómo gira la cabeza para un lado, los brazos para el otro lado, pero ya los colores tienden a ser más suaves, como en el rococó. Y Apolo y Marsyas como ejemplo de mitología, que significa el triunfo de la música griega sobre la frigia. Apolo toca la lira y Marsyas el aulos. Como triunfa Apolo, puede hacer con Marsyas, lo puede castigar, y entonces lo que hace es desollarlo. Y se ve aquí también en una composición muy barroca, con la diagonal y pintado con colores. Y 10 años después no lo encontramos en blanco. Es la mismo molde, el mismo molde, pero no se ha decorado, por esa idea de dejar de imitar el mármol, digamos. Jarrones ornamentales es otra de las cosas que hace mucho Buen Retiro. Como tenían talleres de bronces, muchos los revisten de bronces, siendo el mismo que podíamos tener solamente en pasta de porcelana, ya muy neoclásicos. Mirar qué pies más redondos, ya no son esas patas retorcidas del rococó, sino mucho más clásico. Y uno, que es el más alto, que está en el Palacio Real, es este. Hay que contar el pedestal y las flores de porcelana que tiene arriba, mide 2,90 centímetros de alto. Se encuentra en el Palacio Real, y hay que decir que otra de las especialidades de la manufactura del Buen Retiro son las flores de porcelana tierna. 24.000 euros en el 2014 este par de jarrones de Buen Retiro. Porcelana tierna, mirar la flor de lis ahí abajo. El Estado siempre tiene derecho de tanteo cuando es una pieza importante o una pieza de un lugar. Entonces este creo que se lo quedó finalmente el Estado. Luego los expone o no los expone, a lo mejor los guarda en el almacén, pero se quedó con él. Y luego tarros de botica, esta es la botica que hay en la Farmacia Real, en el Palacio Real, que es muy bonita de visitar, y se hacen estos tarros que son en forma de copas, con un pie alto y una cúpula más o menos aplastada, muy parecidos todos, con el escudo real bajo corona. Cubiertas de relojes. Carlos V, bueno, Carlos I, Felipe II, Felipe V, Carlos III, todos eran coleccionistas, a todos les gustaban los relojes, pero el que gana la palma es Carlos IV, que tenía un taller y reparaba él mismo los relojes. Entonces, ¿cómo no van a hacer para los relojes alguna carcasa de porcelana tierna? Aquí vemos a Cronos, aquí los niños sujetando un reloj de sol en total barroco rococó. Y esta es María Amalia de Sajonia. Esta pobre mujer, murió en 1760, quiero decir que no vio funcionar la manufactura, pero sí que gran amante de la porcelana y de fumar, fumaba todos los días y además esnifaba rapé. Entonces ella tenía una colección de cajitas de rapé de Capodimonte. Aquí, no sé si en honor suyo o simplemente porque ya se hacen también cajas de rapé. He puesto esta por la complejidad de que es doble, la tapa es doble, está montada en oro y tiene estos niñitos estilo Boucher. Esta es María Amalia. De las piezas de vajilla, que se hacen muchas, muchísimas y muy variadas, destaco estas, que es un regalo que se le hace ya a María Luisa de Parma, la mujer de Carlos III, se le regala una vajilla de porcelana de Sèvres, y Buen Retiro se va a dedicar en parte a reponer aquellas piezas que se rompen. Entonces esto es de porcelana y esto es de pasta tierna. Es un poquito, si las comparas, más fina la de Sèvres en el dibujo, pero realmente se parecen. Y llevan en el centro una C de Carlos, Carlos IV, y una L formada como una especie de guirnaldas de Luisa. Aquí la tenemos, voilà, y está en este retrato que hacen de ella,
en grisalla, es un solo color con distintas tonalidades, forma la jícara esta a la que le han puesto unas asas y va sobre este plato que contiene pues los emblemas reales, vamos, la corona, la láurea y más los cuernos de la abundancia ya en un claro neoclasicismo. Y ya llegamos al final donde Sureda, fijaos, en 1804 toma el mando de la manufactura en 1803 y al año siguiente consigue una arcilla que no es caolín, que es magnesita, pero con ella consigue hacer una pasta dura que muchos han reconocido como porcelana, pero realmente no es una porcelana caolínica. Sí que alcanza las temperaturas de 1300 y 1400 grados, pero algunos consideran que es un poquito más porosa que la auténtica y entonces no le dan el título de la porcelana. Pero realmente, bueno, nosotros decimos que era porcelana. Qué poco le duró porque en 1808 empieza la Guerra de la Independencia, los franceses se meten en la manufactura, adelantándome y ahora os digo. Las esculturas ya se dejan solamente en blanco, en biscuit, y esta es el sello que se les pone, R. Madrid Sureda. Del grupo escultórico que tiene, es un proyecto que no acaba de terminarse, es el Parnaso español, en el que arriba va a ir Apolo, alrededor las musas, después los escritores y los artistas famosos. Se ha hecho la escultura de Calderón de la Barca, de Cervantes, de varios escritores, y en la parte de abajo los ríos, porque significan riqueza. Aquí no sé si se verá, este es el río Tajo, es una de las esculturas más bonitas, en la que está vertiendo el agua, hay monedas, quiere decir que pues el agua es riqueza. No se terminó y las esculturas quedan sueltas, están dispersas y ya está. Y una de las más bonitas también es este Menelao con el cadáver de Patroclo. Se inspira en esta escultura de mármol de Florencia, que es anónima, y en la de Buen Retiro lo único que ponen el paño de pureza tapando los genitales del cadáver, pero es una de las más bonitas. Y en cuanto a servicio de mesa, es totalmente ya el neoclasicismo lo que impera. Aquí está Medusa con estos pequeños medallones. Las tazas, fijaos, son este modelo se llama Litrón y es de paredes rectas, el asa también muy sencilla. Y se marcan con la M de Madrid, coronada, y en este plato con estos niños que son exquisitamente pintados, terminamos la clase. No sin antes decir, bueno, la clase, lo que sea esto, no sin antes decir que las tropas entraron en la manufactura del Buen Retiro, las francesas se alojaron allí y se les atribuye que destruyeran toda la documentación, los moldes, etcétera, pero no es real. La verdad es que fue el pueblo de Madrid porque le tenía mucha manía, le llamaba la China, despectivamente, porque a la porcelana también se le llama, el sinónimo es China, la buena China es la porcelana auténtica. Entonces le llamaban la China. Alguno de los directores, uno que tenía más fama porque era un baguette y tal, que era, no me acuerdo cómo se llamaba, bueno, era el rey de la China. Todo despectivo. Entonces, cuando los franceses desalojaron aquello porque entraban las tropas inglesas, los primeros que entraron fue el pueblo de Madrid, que quemó todo, destruyó la mayoría de la documentación. Lo poquito que se salvó después se llevó a la manufactura de Moncloa y posteriormente Wellington voló lo que quedaba de la fábrica y nada más se supo de la de Buen Retiro. Entonces hay una documentación muy escasa, aún hay nombres de autores y de arcanistas de los que hacían la pasta, pero muchas de las cosas pues se van componiendo viendo lo que ha quedado, lo que está en museos y todo esto.
Y con esto terminamos. Gracias. Muy pasado. ¿Alguna pregunta? Oye, no me ha dado la tos. Bueno, pues entonces recordarles que el ciclo acabará en el mes de marzo, entonces nos trasladaremos a Granada, porque el título de la conferencia es Cerámica Arquitectónica, los alicatados de la Alhambra y la evolución ya a los azulejos de Manises. Buenas noches a todos y gracias por asistir. Aquí tenéis una de las piezas que es de cáscara de huevo, o sea, tiene una... Aquí tocas y tocas. Aquí es cáscara de huevo. Es que con ponerla así ya es translúcida. A la demás le tienes que aplicarla.